por lo tanto, también hay que decir alto y claro que en estos momentos en el Estado español, tras la primera reforma laboral hecha con Zapatero y tras la segunda reforma laboral hecha con Zapatero, perdón, con Rajoy, en estos momentos en el Estado español no hay libertad sindical. Y me diréis, pero si yo tengo el carnet de comisiones en el municipio o en la UGC, y yo os diré, vale, ¿y para qué os sirve? Y con esto no estoy diciendo que os esté traicionando, no voy por ahí. Podría, pero no voy por ahí. Porque si realmente los sindicatos han perdido la capacidad de negociación colectiva, ¿para qué sirven en la práctica? Es decir, estamos afiliados los que nos lo creemos, los que tenemos fe en los sindicatos, como el que tiene fe en la Virgen del Carmen. Pero ya está. Por lo tanto, hay toda una política de agresiones tremenda. También he de decir, dicho esto, porque no quiero escurrir ahí al mundo ni mucho menos, que toda esta política de agresiones, toda esta política de imposiciones, ha sido también posible porque en su momento fue modificado el artículo 135 de la Constitución. Y cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución, muchas y muchos socialistas dijimos, por ahí ya no pasamos. Esto ya